Actualmente me encuentro en el río Ebro, más concretamente en la zona de Chiprana, una zona a la que asiduamente vengo. Entonces, bueno, pues la tengo un poco bastante conocida. Esta vez quizás sea una sesión un poco más difícil, va a ser de un par de días o tres, porque estamos en plena ola de calor con 40, 42 grados, entonces estamos pasándolo un poco, unas pocas de fatigas. Ya tengo todo montado, tengo las cañas echadas con sus picas con las que estoy utilizando. Para este terreno que hay aquí estoy utilizando picas, las cañas las tengo echadas en el agua ya y os voy a presentar los bajos que estoy utilizando, los cuales uno de ellos ya me ha dado resultado. Principalmente el primero que os voy a enseñar va a ser este, que lo he montado con un termo retráctil, un curven sac. Debajo de línea estoy usando el hilo de armadillo y estoy usando también el anti-tackle. Este está compuesto con una bola de 18 milímetros y este es un pellet, el cual he utilizado un leather silicón, el hilo de armadillo y lo mismo, el anti-tackle y un curven sac. Para mí estoy utilizando este tipo de cebo porque me da confianza, es con lo que suelo pescar asiduamente por aquí. Quería probar el pellet, que en esta época pues funciona bastante bien porque es bastante rápido, pero también quería probar una bola que cogiera el pH del agua y entonces las carpas fueran más confiadas a comérsela, porque en principio estamos buscando carpas, aunque no descartamos que si se diera bien podíamos estar un poco y practicar la pesca del siluro también. Os voy a mostrar cómo actúan estos bajos en el agua, en el cubo de Aquos. Hemos estado cebando, he echado unos pocos espones, bastantes pocos, la verdad, porque primero quería probar cómo estaban los peces, si querían más cebo o menos cebo. De momento pues está funcionando bien la práctica que hemos hecho. Con las picas medidoras de FOS, porque realmente yo esta zona ya me la conozco y más o menos sé cómo están las profundidades, si hay alguna poza, por dónde va el cauce. Aunque actualmente el río está muy bajo entonces, y sigue bajando, entonces eso puede ser un poco difícil para la pesca también, pero bueno, vamos a intentarlo como ya he dicho. Y nada, pues estamos pescando a unos 50 a 60 metros, porque es la zona que ahora mismo con el plomo y con las picas medidoras he medido y era donde a mí me gustaba y bueno, pues hemos acertado. Y hemos sacado una carpa bastante bonita, bastante difícil de conseguir, sobre todo en esta zona. Un peso que bueno, pues rondaba entre los 13.800 kilogramos. Y un pez, una fully, que es bastante difícil, como os digo, de conseguir en esta zona. Bastante importante para mí porque he sacado peces de mayor tamaño, pero la verdad sabemos que el tamaño importa, pero en este caso un pez así de bonito con estas escamas y esta envergadura, porque era un pez que me era bastante largo pero era bastante gordo y ancho. Entonces este pez ha sido bastante especial. Con esta calor, pues bueno, le hemos ayudado a que se fuera, hemos estado oxigenándolo y bueno, al final ha vuelto a su ser y ha sido libre otra vez. Y nada, a por más. Vamos a intentarlo y a intentar que la actividad continúe. Vamos a seguir echando algún spawn más y a seguir. Vamos a sacar las cañas para volver a colocar las cañas porque el día no ha habido muchas picadas, pero vamos a intentar volver a echar la caña donde ha picado esta mañana para ver si así volvemos a conseguir meter las carpas. Vamos a cebar un poquito y a ver si las conseguimos meter.
Bueno, ahora vamos a medir las cañas. Las picas están en una distancia de 3 metros, con lo cual tendremos que dar vueltas calculándolas hasta los 50 metros que voy a echar las cañas, que es donde ha picado esta mañana, y a probar suerte. Vamos a usar las picas medidoras de FOS porque es a lo que estoy acostumbrada a pescar aquí en el Ebro, así me enseñaron. Suelo pescar con un plomo y el márquez para ver el fondo, pero en este caso estoy utilizando la Dipper porque me da la comodidad, sin necesidad de un barco con una sonda, desde la orilla poder medirlo. Entonces vamos a medir las cañas con las picas y hacerlo de la forma tradicional. Vamos a lanzar la caña recto a donde tenemos las picas puestas, a unos 50 metros. Vamos a ello. Hemos estado pescando todo el día solo con semilla, maíz, garbanzo y cañamón, pero bueno, ahora para ver si se activa un poco esto, vamos a meter bola y pellet también, aparte de la semilla que ya teníamos. Vamos a echar el último lance, a dejar las cañas bien colocadas ahora para la noche. Mañana madrugaremos a ver qué tal va la noche, de todas formas madrugaremos para dejar las cañas bien echadas y un nuevo día y a ver qué pasa. Parece que ha funcionado el cebado que acabamos de hacer. No ha pasado ni tres cuartos de hora, lo que le ha costado que se oscureciera el cielo. Vamos a ver qué es. Tiene pinta de ser carpa. Las cañas están un poco separadas de donde estamos y ha pegado una arrancada impresionante. He llegado y seguía arrancando, seguía tirando. Así que nada, ahora os enseño a ver qué es. La está aquí ya cerca. Sí. El pez está luchando bastante, no parece mala, ahora parece que voy a poder encelebrarlo. A ver, vamos a ver. Ay, bien, la tenemos. Me ha costado porque es que no había profundidad y me he dejado el frontal arriba. Entonces pues me ha costado un poco encelebrarla porque iba un poco escasa de luz y con la poca profundidad que había. Bueno, pero la tenemos. Aquí tenemos la carpa luchadora con mucha fuerza. Al final ha entrado al cebadero. Creo que puede ser por el cambio de la temperatura esta mañana, de los 42 grados que ha habido ahora que se ha levantado bastante viento. Creo que eso ha podido ser la iniciativa para que se activen. Vamos a echar corriendo las cañas para seguir y poder mostrar más carpas del río. Creo que también la luna está llena, no confiaba mucho en ella, pero bueno. Parece que de momento está dando resultados. La noche ha sido mejor de lo que esperábamos. Por cómo vimos cómo estaba el día ayer, hemos sacado dos peces, uno que habéis visto y uno que ha salido ahora un poco antes del amanecer, que ahora veréis próximamente. Era un poco más pequeño, aunque se ha agradecido después del día tan caluroso que pasamos ayer. Ahora estamos un poco más frescos, así que vamos a aprovechar las horas para echar algún spawn también
dejar todo bien cebado, porque hoy vamos a intentar cebar más. Y así, pues aprovechando que no hace tanta calor, pues a ver si ya los peces quieren entrar a estas horas del día. Bueno, pues os voy a mostrar el pez del que os había hablado. Es una carpita un poco más pequeña, pero bueno, está bastante gordita y está bastante fuerte. En cambio, las que estamos sacando más grandes, pues están más flojitas, más vacías, y esta está bastante gorda y bastante fuerte. Entonces, también tiene su importancia. Vamos a proceder a soltarla. Creo que se va a ir bastante bien, pese a la calor que hace. Ahora en verano es muy importante la buena oxigenación de los peces. Mira, ya se quiere ir. Nada, vamos a dejarla ir ya. Y lo que os estaba comentando, que es muy importante la oxigenación de los peces cuando está el agua tan caliente ahora en la época de verano. Ahora mismo, y tal como ha caído el último, he subido arriba por el bajo, lo que me ha costado sacar la caña de izquierda porque la iba a cambiar. Tal como la he sacado, se ha arrancado, así que vemos que quieren comida, porque ha sido echar comida y picar. Vamos a ver qué sale. Ahora mismo estamos usando las cañas Horizon X3, son unas cañas que calidad-precio están muy bien. Aquí en el Ebro, para hacer largos lances, me funcionan bastante bien y se puede trabajar el pez, como estáis viendo. Estoy muy contenta con ellas porque me ha costado encontrar unas cañas que se adecuen a lo que necesito, y al final las he encontrado. Son estas cañas de 13 pies, de 3 libras y medias, las Horizon X3. Parece que es una carpita blanquita y bueno, no está mal. Aquí se deja ver ya, por arriba. ¡Bien! ¿Cómo cuesta con 42 grados sacar un pez? Pero bueno, merece la pena. Aquí tenemos a otra carpita del Ebro. Carpa complicada donde las hay, porque está siendo una sesión bastante complicada. Hemos visto que cebando están entrando los peces. Creo que ayer por la noche, cuando picaron dos, esta noche también ha sido por el precebado que hemos hecho, porque está visto que es hecha de comer y que están picando. Nos da un poco miedo quizás por los siluros echar bastante comida, pero bueno, está viendo que se está funcionando. La verdad que está siendo bastante complicado. Por la mañana no ha habido nada de actividad, no ha habido ni un salto, pero bueno, esperemos que esto empiece a ir mejor y nada, a ver si se activan los peces y podemos, con todo lo que estamos haciendo, el cebado y todo, conseguir buenos resultados, que de momento pues va bien. Vamos a priorizar siempre el pez. Con esta calor estamos viendo que a los peces les está costando irse, les cuesta más volver a su medio. Pero bueno, nuestro primer deber es oxigenarlas bien, hacer todo lo más rápido posible, y como vemos, esta ya se quiere ir. Vamos a ayudarla un poco. Y tengo las cañas echadas aquí enfrente de las picas y estoy cebando, bueno, estoy echando la caña primero y cebando encima.
Un poco más arriba, porque como hay corriente, vamos a cebar unos 4 metros a la derecha de las cañas, que es el sentido del río, para que se baje y caiga justo encima de la postura. Durante estas 30 horas he llegado a una conclusión, las picas están siendo un poco recelosas. En este caso lo primero que os voy a decir es que he hecho el ojo más corto porque las picadas que ha habido pi, 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 que no he llegado a clavar, quiero que se claven, entonces he hecho el bajo más corto para que en el momento que la boca del pez toque el anzuelo se clave. También he puesto una bola de 14 con un maíz porque quiero que sea algo un poco finito, que es lo que está funcionando. Llevamos 2 carpas ayer por la noche, una por la mañana ayer y otra hoy por la mañana. Está siendo bastante difícil porque el tiempo está siendo hoy la verdad que un infierno, bastante insoportable. Se nota en las carpas que están bastante aletargadas y bastante recelosillas. Está siendo una sesión muy difícil, pese a que solo llevamos 30 horas. Y bueno, respecto a que también el pantano está bajando cada vez más, bastante distancia de orilla lo que ha bajado. Mañana va a hacer más calor, entonces ahora mismo vamos a echar las cañas, vamos a aprovechar el atardecer antes de que caiga y vamos a por ello. Vamos a echarle agua, que aunque sea por la mañana y no haga tanta calor, siguen estando bastante flojas y eso que está, me ha dado una guerra tremenda, está, aún está fuerte. Se ve cómo son las guerreras del Ebro, pese a la calor que hace. Es un pez que se hace agradecer porque realmente nos íbamos a quedar algún día más, pero con esta calor hemos decidido que hoy finalizamos la sesión. Porque con los 42 grados que hemos tenido y va a subir hasta 47, creo que esto es insoportable. Los peces han estado muy difícil. Aunque hayáis visto peces, aquí suele haber bastantes peces a día y está muy complicado. Haber sacado esto ha sido un gran logro ya porque las expectativas, tal como han estado en horas muy muertas, de bastante calor,
estaban muy bajas, pero bueno, lo hemos conseguido y por lo menos hemos sacado algún pez y hemos conseguido, con lo que nosotros hemos creído, pues rascar algún pececillo.